Gracias por acompañarnos. Iniciamos comentándoles sobre algunos de los diferentes eventos artísticos, deportivos, musicales, gastronómicos, entre muchos otros, porque en Puebla siempre hay mucho que hacer. Y este fin de semana, la población de Nealtican, la cual se ubica a 22 kilómetros de la ciudad de Puebla, estará de manteles largos durante su feria anual al Santo Patrón, como lo conocen sus habitantes, y podrá encontrar juegos pirotécnicos, palenque, bailes populares, celebraciones eucarísticas y procesiones, bandas de música y una gran diversidad de platillos como el mole poblano, pipián, barbacoa y tamales. Así que si tiene oportunidad, visite este sábado 15 de julio la comunidad de San Buenaventura Nealtican durante prácticamente todo el día. Ahora, para quienes gustan de los antojitos típicos, no querrán perderse de la séptima edición de la Feria del Molote en San Pedro Cholula, en la que podrá deleitarse con la diversidad que ofrece la gastronomía poblana, principalmente de molotes exóticos o simplemente de los tradicionales, ya que habrá 34 expositores de este delicioso platillo que ofrecerán una gran variedad de sabores para todos los gustos, como tinga, papa, requesón, combinados, carne árabe, carne asada, vegetarianos y muchos más a partir de las 11 y hasta las 22 horas, este 15 y 16 de julio en Plaza de la Concordia en San Pedro Cholula. Por otra parte, el Museo Amparo, ubicado en la 2 Sur 708, en el Centro Histórico de Puebla, lo espera al recorrido guiado por la exposición México Antiguo, Arte Prehispánico. Muestra que tiene el objetivo de invitar a los visitantes a conocer algunas características de la civilización mesoamericana a través de 7 salas y el centro de documentación. La exposición está abierta al público en general con acceso libre los domingos a partir de este 16 de julio, así como del miércoles 19 al sábado 22 de julio y el lunes 24 con diversos horarios a partir de las 12 del día. Y para finalizar, el próximo sábado 5 de agosto a las 21 horas, la Garfield Banda, originaria de Guadalajara, llega a Puebla para presentar un show especial lleno de emoción, música y baile para compartir en la Sala Forum, ubicada en la avenida Ávila Camacho 1224 en San Andrés Cholula, con accesos que van desde los 150 hasta los 360 pesos. La Garfield, que cuenta con 2 álbumes de estudio, se ha presentado en gran parte de las ciudades del país, compartiendo escenario con grandes exponentes de la música como Lila Downs, Caloncho, Cac Madafaka, Liquids y muchos más. Así que no se pierdan de su sonido contundente, fresco y muy propio el próximo 5 de agosto, en la Sala Forum a partir de las 21 horas. Y bueno, pues después de haberles dado a conocer parte de las actividades culturales, deportivas, musicales, entre otras, que tendrán lugar prácticamente durante este fin de semana en Puebla, así como dentro de algunas otras semanas, pues nosotros damos paso a la información noticiosa dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, dentro pues de las primeras notas de interés general, en las cuales instalará gobierno del estado módulos del SARE en los 60 municipios. El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, tiene como meta instalar en 4 años, 8 meses módulos del sistema de apertura rápida de empresas en los 60 municipios, como parte de la mejora regulatoria impulsada por el gobierno federal e incluida en el Plan Estatal de Desarrollo, que busca simplificar los trámites administrativos para la apertura de nuevas empresas, fomentando así la inversión y el desarrollo de empleo. La tramitología que normalmente vemos en cada una de las dependencias o presidencias municipales, podamos realizar acciones de forma coordinada entre gobierno federal a través de la COFEMER, gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la UNIMERT, y desde luego las presidencias municipales. Abatir ese trámite que el empresario, el emprendedor realiza todos los días, es una tarea importante que es la que estamos realizando. Actualmente tenemos ya firmados 21 convenios de colaboración de gobierno del estado con 21 municipios y estamos ya operando 11 SARES en el estado actualmente. En lo que va de 2017, se han abierto en promedio 200 microempresas a través de los módulos del SARE, creando más de 600 empleos, principalmente en los municipios de mayor extensión. Sin lugar a dudas, desde luego, es Tlaxcala Capital y Apizaco, los municipios que más se fomenta este tipo de desarrollo. Desde luego, Huamantla, Calpulal, Chautempan, Zacatelco, San Pablo del Monte, como son los municipios más grandes, es donde más se está fomentando la apertura rápida de empresas, desde luego, y donde está el programa fluyendo de una manera
con una estrategia de ganar-ganar y desde luego en alianza estratégica con la Secretaría de Desarrollo Económico. La mejora regulatoria es una política pública implementada en toda la República Mexicana. Tiene el propósito de procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento y el desarrollo humano. Por otro lado, a partir de agosto entrará en funciones el Centro de Justicia para Mujeres. El Procurador General de Justicia del Estado, Tito Cervantes, dio a conocer que en agosto de este año iniciará operaciones el Centro de Justicia para Mujeres, espacio que conocerá y atenderá denuncias que vulneren los derechos humanos de este sector de la población. En primer lugar, que nos colocamos al día en la protección de los derechos de la mujer para que sean debidamente atendidas todos los actos o hechos violentos que se causen o que se provoquen en contra de las mujeres, estamos para recibirlos nosotros. Entonces estaremos presentes siempre en eso y nosotros creo que para Tlaxcala es muy importante porque tenemos un lugar donde atendamos problemas de esa naturaleza. En entrevista colectiva detalló que el personal atenderá a las mujeres en las áreas de medicina, trabajo social y de orientación psicológica, otorgando un servicio especializado e integral. Todos los delitos que sean en contra de las mujeres. Tenemos varias áreas, tenemos del Ministerio Público, desde luego para recibir cualquier denuncia, tenemos área de psicología, tenemos área de recreación para los menores que vayan en un lugar determinado, tenemos un área para comedor, tenemos un área para medicina, tenemos un área para de psicología, ya dije, ¿verdad? De psicología para tratar todos los asuntos relacionados para que se restablezcan las personas en el problema que padezcan. En fin, tenemos un gran campo que nos permite atender verdaderamente en forma integral los problemas que surgen con motivo de un hecho delictuoso en contra de una mujer. El Centro de Justicia para Mujeres dependerá de la Procuraduría Estatal y en próximas semanas, sostuvo el procurador, se conocerá el presupuesto con el que operará. En más de la información, dentro de lo correspondiente a aquella zona, lleva IDET activación física a escuelas y municipios tlaxcaltecas. El Instituto del Deporte de Tlaxcala, IDET, organiza en los municipios e instituciones educativas diversas actividades que promueven estilos de vida saludables, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. Recientemente, personal de la dependencia visitó la escuela primaria Xicoténcatl en la comunidad de San Rafael Tenanyecac del municipio de Nativitas, donde realizaron actividades lúdicas y deportivas como parte del programa Desafiando la Obesidad, además de recibir pláticas sobre cómo alimentarse adecuadamente. Los programas del IDET han visitado los municipios de Huamantla, Calpulalpan, Muñoz de Domingo Arenas, Españita, San Pablo del Monte y Nativitas, como le estamos comentando, esto con el objetivo de llegar al mayor número de tlaxcaltecas. Y para irnos dentro de otra de las notas y por supuesto dentro de otra región, a partir de este 15 de julio entrarán en vigor los operativos casco seguro y alcoholímetro en Texmelucan. De acuerdo con el comisario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de San Martín Texmelucan, Miguel Ángel Jacinto Fragoso, se informó en días pasados a la ciudadanía que a partir del sábado 15 de julio se pondrían en marcha los programas que les acabamos de mencionar, con los cuales se pretende inhibir que se conduzca bajo los influjos del alcohol, además de que cada motociclista o acompañante también debe hacer uso del casco para cualquier contingencia que pudiera suceder al circular por las calles y avenidas del municipio texmeluquense. El funcionario municipal comentó que los operativos serán permanentes y se intensificarán los fines de semana para así resguardar la seguridad e integridad de los automovilistas, motociclistas y por supuesto de la ciudadanía. Si es que ya lo sabe,
Ahí está la información. Por otra parte, buscará Texmelucan reducir horario para la venta de bebidas alcohólicas en antros, bares y restaurantes. El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, presentará a su cabildo la propuesta de reducir una hora a la venta de bebidas alcohólicas, además de lanzar una campaña de concientización y prevención en torno a la compra de mercancía robada, pues su vocación comercial es uno de los delitos con mayor recurrencia en la demarcación, y es que luego de que la Secretaría General de Gobierno promovió la firma de un convenio para reforzar la seguridad en los municipios de la zona metropolitana de Puebla, Núñez Ramírez consideró positiva la propuesta, aunque señaló que tendrá que amoldarse a las necesidades particulares de Texmelucan, pero en el caso del horario de operación de antros, bares y restaurantes, sí buscará homologar la norma con la de la capital poblana, para que la venta de bebidas alcohólicas en dichos establecimientos cese a las 2 de la mañana y no a las 3, como permanece actualmente. Así es que bueno, pues ahí la información más relevante dentro de aquella zona de San Martín, Texmelucan. Por nuestra parte, lo invito a que siga con nosotros, vamos a una muy breve pausa, es muy breve, ya lo sabe, continuamos después de la misma con más información. Era del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otro con menos que yo, cosas que son más importantes que ganar. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día. Es muy importante. Pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Enseñanza. ¡Ay, mira, mira! ¡Mira mi canica! ¡Wow! ¡Titi, vamos a ver cómo ve! ¡Cuidado, se pierde la canica! Su primera práctica. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Mi hijo no fue, muchacho! La última. ¡Atención, atención! ¡No se dañó a nadie! No culpes a la escuela, no culpes a la calle, no culpes a los amigos. Se aprende en casa. Muy
Muy bien, damos paso a este segundo bloque de información aquí en Noticias al Día y por supuesto en lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito. Asegura edil total seguridad en el municipio de Xoxtla. Miguel Ángel Hernández Ramírez, presidente municipal de San Miguel Xoxtla, dio a conocer que ya se trabaja en coordinación con autoridades tanto estatales como federales para abatir principalmente el robo de combustible, resaltando además que se ha logrado dialogar con autoridades del vecino estado de Tlaxcala para crear una sinergia de seguridad en la zona afectada y así también garantizar la tranquilidad de los pobladores. Asimismo, aseguró que en Xoxtla se mantiene estricta vigilancia con el fin de inhibir actos delictivos, por lo que agradeció el apoyo brindado por el gobernador Antonio Gali Fayad, de quien dijo: sigue muy de cerca los temas relacionados con la seguridad y ofrece total respaldo a los municipios. Muestra de ello la firma del convenio de seguridad en Puebla Capital hace unos días en conjunto de sus homólogos de Coronango, San Andrés Cholula, Huejotzingo, Santa Rita Tlahuapan y Texmelucan, entre otros, para fortalecer la seguridad de la zona metropolitana. Pasando a otro de los municipios, inauguran anexo sanitario y dan inicio a pavimentación en comunidades de Juan Cebonilla. En días pasados, el presidente municipal de Juan Cebonilla, Filemón Aguilar Rodríguez, acompañado de autoridades educativas, padres de familia y alumnos, realizó el corte inaugural de la construcción de un anexo sanitario de la Escuela Ignacio Zaragoza, ubicada en la comunidad de San Mateo, Cuanalá, mientras que en Santa María, Zacatepec, dio inicio a la obra de adoquinamiento de la calle Flores y Meclapanapa, entre las calles San Antonio y Camino a Nextetelco, en la que se construirán 1.368 metros cuadrados de adoquinamiento y 456 metros lineales de guarnición. Por otro lado, autoridades de Domingo Arena realizan acciones de educación vial en escuelas del municipio. Aquí en el municipio contamos con 9 escuelas, desde el nivel bachillerato hasta preescolares. Están cubiertos ya los 9 planteles educativos en donde se llevó a cabo este procedimiento, que consiste en educar al alumnado en temas de educación vial. Anteriormente lo trabajamos con el gobierno del ex gobernador Rafael Moreno Valle, y hoy en día lo estamos trabajando con el gobernador del estado, Tony Gali, en el cual afortunadamente hemos sido beneficiados con este programa de educación vial a tu alcance. Ya cubrimos las 9 escuelas. Consideramos que es de suma importancia que los jóvenes sepan de la importancia y de las responsabilidades que tenemos tanto como conductores de un vehículo automotor como peatones al transitar en la calle. Esto es con la finalidad de generar una nueva cultura aquí en nuestro municipio, en donde entendamos que ambas partes somos responsables, así como tenemos obligaciones, también tenemos responsabilidades. En más de la información, se gradúan alumnos del bachillerato Emiliano Zapata, de la telesecundaria Ignacio López Rayón y del jardín de niños Noconetsi de Domingo Arenas. Este fin de semana, alumnos de la generación 2014-2017 del bachillerato Emiliano Zapata, la telesecundaria Ignacio López Rayón y del jardín de niños Noconetsi, ubicados en la cabecera municipal y la colonia San Agustín Chahuac, respectivamente, concluyeron de manera oficial sus actividades estudiantiles, ante lo cual directivos, autoridades y sus mismos compañeros los felicitaron y exhortaron a seguirse preparando, así como en llevar a la práctica los principios y valores de su institución y maestros que día con día les fueron inculcando, pero sobre todo a no rendirse nunca ante las adversidades. Por su parte, el presidente municipal de Domingo Arenas, Francisco Meneses Muñoz, al asistir a la graduación de los pequeños del Jardín de Niños Noconetsi, acompañado de María del Carmen Rodríguez Vega, presidenta del Sistema Municipal DIF y regidores del ayuntamiento que dirige, de igual forma felicitó a los pequeños y a sus papás, dando pues ahí el exhorto a que continúen apoyándolos. Profesora, gracias por su gran participación y talento para estos pequeños que, bueno, pues en esta ocasión ya se retiran, pero pues nuevamente ustedes continúan con esa labor de seguir enseñando a estos muchachos. Y bueno, pues el encargo a los padres de familia, pues también que es una primera etapa, ya pasamos la primera etapa, nos continuamos con la siguiente institución,
muchas felicidades, enhorabuena, póngale mucho énfasis a estos muchachos, creo que hay mucho talento dentro de nuestras comunidades, en este caso dentro de la comunidad de Chagua. Felicidades a todos, muchachos, enhorabuena, gracias a todos. En otra más de las notas, Ayuntamiento de Huejotzingo realiza cuarto festival o realizará cuarto festival del pipián el próximo 22 y 23 de julio. Los días 22 y 23 de julio se llevará a cabo en el municipio de Huejotzingo el cuarto festival del pipián, platillo que la actual administración encabezada por Carlos Alberto Morales Álvarez ha considerado como el platillo insignia del municipio. Además, durante el evento se llevará a cabo un concurso en el que los participantes deberán preparar dicho platillo apegándose a la receta tradicional, siendo un jurado integrado por cocineros del municipio el que califique diversos aspectos como olor, sabor y textura, para posteriormente elegir al primero, segundo y tercer lugar, los cuales serán acreedores a un premio de 3.000, 2.000 y 1.000 pesos respectivamente. Las actividades del cuarto festival del pipián en Huejotzingo iniciarán a las 12 del día en la explanada municipal y se espera el arribo de más de 8.000 personas, quienes podrán disfrutar de este platillo que tendrá un costo de 60 pesos, así como de diversas actividades culturales. Y ya para cerrar con la emisión de este día, autoridades realizan sesión de cabildo con alumnos destacados del municipio. Este jueves, Ugey Flores Bravo, presidenta del CEMEDIF en Huejotzingo, en coordinación del presidente municipal Carlos Alberto Morales Álvarez y su cuerpo de regidores, llevaron a cabo un cabildo extraordinario teniendo como invitados a los alumnos más destacados del municipio, quienes participaron expresando sus necesidades con la finalidad de que el gobierno municipal 2014-2018 continúe trabajando por el bien del municipio. De esta manera, es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, reiterándole como en cada ocasión nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión, así como de el canal en YouTube que es Garco Producciones, así como en Facebook, en donde podrá conocer un poco más de la información no solamente regional, sino también a nivel estatal, nacional e incluso internacional. Asimismo, le reitero, si usted tiene la oportunidad, la posibilidad de asistir a alguno de los eventos o actividades que aquí le vamos dando a conocer cada fin de semana, cada viernes, hágalo ahí para que disfrute del fin de semana en compañía de sus seres queridos. Y bueno, pues si no tiene la oportunidad de salir a alguno de los eventos que aquí le presentamos, pues bueno, tan solo asista a algunas de las actividades que se realicen en su comunidad o en la comunidad más cercana, porque sin duda alguna pues puede ser un gran día, un gran fin de semana para usted y los suyos. De esta manera, pues bueno, nos despedimos deseándole tenga un gran fin de semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.